antes que nada, un saludo a todos los la gente de Puerto López, a hermanos también nuestros, hermanos manavitas. Sí, y es muy interesante más que todo este tipo de actividades a nivel provincial, más que todo porque eso damos a demostrar las gestiones que una municipalidad realiza, más que todo para impulsar el turismo. Y las municipalidades no dejan aparte lo que es su iniciativa turística y su iniciativa de ingresos principales, en este caso que es el sector pesquero. El sector pesquero es una de las primeras fuentes que han dado a los cantones manavitas que viven cerca de las costas, y entonces ese ha sido un incentivo por parte de las municipalidades para reactivar eso. Ahora con el terremoto hemos tenido dificultades, pero eso sí, tenemos la capacidad de seguir creciendo. Sabemos que la parte pesquera es una parte principal y eso tenemos que volverlo novedoso, porque tampoco no podemos olvidarlo nunca, porque eso también es el motor de la economía de los cantones costeros a nivel de Manabí. Agradeciendo la invitación también del señor alcalde de Puerto López, a su vicealcalde, muy amigo mío. También hemos tenido nosotros la oportunidad de realizar un evento parecido a este, incluso nosotros venimos acá como invitados y estamos muy agradecidos y a aportar con nuestras ideas, incluso llevar buenas ideas e ir puliendo, porque la situación no hay que ser egoísta, sino hay que compartir los conocimientos entre cantones hermanos, porque hay que darnos la mano, como Manabí ha sido una provincia golpeada, entonces tenemos que darnos la mano para seguir desarrollando en conjunto, como hermanos manavitas que somos.